Lente Regional, noticias y opinión. Hola, seguidores de LenteRegional.com. Está Florencia hoy paralizada nuevamente con la Vuelta a la Juventud, que ya realiza su tercera competencia hoy hacia Gigante Huila. Me acompaña precisamente el líder de esta carrera, Alejandro Osorio, a quien le preguntamos, Alejandro, ¿cómo le pareció, cómo le fue en el departamento del Caquetá? Bueno, hola para todos los que me escuchan, un saludo para mis patrocinadores GW Chimano Avinal, el Carmen de Oralin Deportes Antioquia, gracias a ellos estamos acá. Un saludo para los masajistas, mecánicos, mis entrenadores. Ellos no se ven, pero gracias a ellos estamos acá y hacemos lo que podemos hacer. Caquetá, siempre nos han recibido muy, muy bien. Hace un año y medio fui líder acá en una Vuelta al Porvenir y ahora de una Vuelta a la Juventud. Pues hoy vamos para Gigante, esperamos tener la camisa de líder y hacer lo que más se pueda. Bueno, ¿cómo le parecieron los paisajes, las actividades que se realizaron durante los dos días anteriores? Por ejemplo, esa visita a San José del Fragua que hicieron. Bueno, pues acá, como yo soy del oriente antioqueño, estamos a 2300, acá hace demasiado calor, pero me siento bien en Caquetá, estas tierras me sientan bien. ¿Cuál es su expectativa para la carrera de hoy, para la final? Bueno, pues hoy esperamos estar en la disputa de la etapa y si Dios quiere llegar el sábado a Romeral con esta camisa amarilla. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Montaña? ¿Carrera? Bueno, pues antier me gané el prólogo, la contrarreloj, pero soy también demasiado fuerte en la montaña. ¿Cuántos años tienes? 19 años. ¿Y cuántos dedicados al ciclismo? 9. Bueno, entonces una invitación para que los jóvenes de Caquetá también practiquen un deporte y se dediquen a cosas muy positivas. Bueno, pues a todos los jóvenes que practiquen el deporte, que el deporte es algo muy bello, que vale la pena. Es de grandes sacrificios, de mucho esfuerzo, pero vale la pena practicar el deporte. Gracias, Alejandro, Dios lo bendiga, que tenga un feliz día, una gran etapa. Y a ustedes, pues, hacerle el seguimiento a todas estas actividades deportivas que se están realizando en el departamento del Caquetá. La información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández. Un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, noticias y opinión. Como caqueteño decidí trasladar la matrícula a mi departamento para contribuir con las finanzas públicas y que exista una mayor inversión en la malla vial de mi departamento. Con estos recursos el departamento puede hacer mejores inversiones y en segundo lugar porque no hay ninguna razón que me invite a pagar impuestos en otra entidad territorial sino la nuestra. Como caqueteña que soy, tengo sentido de pertenencia para dejar los ingresos en este departamento. Matricula tu vehículo, ten conciencia ciudadana, progreso, bienestar para ti y para tus hijos.